Agradecerlo en primer lugar por el lugar que tengo, porque claro, para aquí, sin ver a nadie, por delante, que no haya nadie por delante, que no sea un poco difícil. Lo agradezco. Y también el día pasado se nos ha ido, quiero agradecer el trabajo que está haciendo Paloma, que está ahí con el ordenador, luchando con una jabata para que lo que no va, vaya. Y a veces no, no es fácil, porque incluso con Steve, cuando está aquí, pues las máquinas se revelan, ¿no? Y uno nunca sabe por qué qué hacer para conseguir. En este caso ahora, la voz que se sale por el micrófono, está claro, pero la imagen, y ahora que para la imagen también se que lo han conseguido, no sé cómo, pero lo han conseguido. Bueno, subes el volumen, por ahí, por donde esté. Quiero comentar que con la cita que comencé el día pasado, que es buena, y siempre lo voy a hacer así, mientras que tenga aquí el papel adelante. No dañes a los demás, intenta beneficiarles, adiestra tu mente. Esta es la enseñanza. Es una cita que resume de una forma muy, muy, muy buena lo que es toda la práctica del karma budista. Y decir también que si hay alguna persona nueva, porque yo ahora estoy nervioso, ya no sé quién es nuevo, quién no, si hay alguna persona nueva que sepa que quitando hoy, que ya es mucho quizá, mucho más queda toda la sesión, pero cuando acabemos hoy, el próximo martes también, y el otro también, luego ya vendrá Vesela, y sería bueno que haya vuelto que cierto, porque llevase una impresión del Dharma budista en base a lo que yo pueda decir, pero con Vesela si queréis, hacemos otra cosa. El día pasado, yo creo que nos pasamos un poco de la raya en cuanto al tiempo, y hoy a ver si somos capaces, y eso me toca a mí, por eso tengo aquí el reloj, lo iré mirando, a ver si sobre las 9 o así, que es una buena hora, ahora podemos tenerlo todo acá. Y ya está. El comienzo con un repasito de lo que vimos el día pasado. Y hoy nos toca ver la verdad del origen del sufrimiento. Son 4 martes, hemos visto la verdad del sufrimiento, en el día, el día pasado. Hoy nos toca ver la verdad del origen del sufrimiento. El próximo martes, la verdad de la presentación. Y el último martes, la verdad del camino.
El día pasado, resumiéndolo mucho, vimos los tres tipos de sufrimiento. Vimos que había sufrimiento del sufrimiento, ya se explicó de una forma breve, porque los martes son martes. Introductorios y de dar nociones básicas sobre el budismo sin entrar en grandes complejidades, como si yo fuera capaz de entrar en complejidades. Pero bueno, los jueves, por ejemplo, que es otro día más para llevar programas de estudio un poquito más avanzado, pues ahí sí que se desmenuza un poquito todo más. Vimos el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento que lo impregna todo. Este último sufrimiento es el que a nosotros se nos hace más hincapié que intentemos reconocer, comprender y demás. Luego también vimos los seis tipos de sufrimientos generales del samsara, que empezaba con la incertidumbre y demás, o sea que si son seis son la incertidumbre y cinco más. Y luego vimos los ocho tipos de sufrimientos como humanos, entre ellos el primero, nacer, y luego los siguientes, siete más. Y también vimos las cuatro características de la noble verdad del sufrimiento, que son impermanencia, sufrimiento, vacuidad y ausencia de entidad. Cada una de ellas tiene una pequeña explicación, que ya en su momento lo dijimos, y ya no, ahora no nos vamos a detener en eso. Vale. Y luego también vimos unas recomendaciones que dan los maestros, en el sentido de que cuando aparezca el sufrimiento, porque por desgracia no, nos aparecerá antes o después en nuestra vida, que no lo personalicemos, que no, digamos, no lo llevemos al extremo de ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué he hecho para merecer esto? Y todo este tipo de cuestiones. Que es mejor, digamos, el evidenciarlo, que está ahí, porque lo vamos a sufrir, está delante de nosotros, pero no añadirle ninguna cosita más. No añadirle preocupación, no añadirle ansiedad, no añadirle, digamos, algo extra ya de por sí, que ya de por sí el sufrimiento ya, con eso ya hay bastante. Lo de personalizar me gusta porque ahora, por ejemplo, te compras una, no sé cómo se llama, una sudadera o algo así, le puedes poner el nombre, ¿no? El nombre del dueño, me refiero, ¿no? O en el coche, a lo mejor, en tu coche también la matrícula no ponen a veces el nombre. ¿Eh? O son más, es cosa más de los americanos, ¿no? No lo sé, pero ponen el nombre, yo qué sé, Gaby o yo qué sé, o quien sea, ¿no? Pues aquí, en cuanto al sufrimiento, que no lo hagamos nuestro. Bien, y ya entramos en la noble verdad del origen del sufrimiento. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Porque sabéis que yo también sigo una recomendación, esta recomendación que vimos el día pasado, que dice: cuando tú quieras decir algo, lo que tengas que decir, dilo lo antes posible. Ellos decían en el primer minuto, que yo no me lo creo que eso sea así, no me lo creo. Pero como dice un humorista español, y sí que fuera verdad, ¿no? Entonces el origen del sufrimiento son el karma y los engaños. De manera que lo más importante ya está dicho. ¿Por qué sufrimos? Por el karma y los engaños. Y como estamos ahora en la fase introductoria de la sesión, si lo queremos resumir todavía más y poner o añadir una analogía o una figura, podríamos decir, o incluso un animal, podríamos resumir lo del la causa del sufrimiento con que sufrimos por culpa, y ahora viene el animal, por culpa del cerdo. Y diré, bueno, el José este ya se ha vuelto loco porque ya con tanto nervio ya al final ya no controla nada. Y claro, y hoy tenemos que ver los 12 vínculos. Y hay una cosa, hay una tanca que no está aquí. Antes sí que estaba aquí, creo. Creo que está en la entrada, la estoy viendo ahora. Está en la entrada del centro, al lado de la fotocopiadora, al lado de la ventana. Hay una tanca que se llama la Rueda de la Vida. Y allí se representan los 12 vínculos de originación dependiente que hoy nos toca verlos. Y hay un circulito central que ahí hay tres animales. Está una serpiente, está el cerdo
y el otro animal, y está el gallo. Entonces, si lo queréis resumir mucho y si salís de aquí sin haber entendido nada, pero os preguntaran, a ver, ¿por qué sufrimos? ¿O cuál es la culpa? ¿Quién tiene la culpa del sufrimiento? Decís, el cerdo, porque representa la ignorancia. Representa la ignorancia. Y a mí no hacerme caso, pero esto es una cosita que he encontrado como... Claro, tengo que venir aquí, me lo tengo que preparar de alguna manera. Eso lo dice el Dalai Lama en un librito que tiene, explicando justamente la rueda de la vida. Ahí lo pone. Y lo pone así. O sea que el Dalai Lama es muy gracioso. Porque luego, y no solo se queda ahí, que dice que la culpa de nuestro sufrimiento es del cerdo, sino que dice, además... Claro, está por escrito y no se puede expresar de la misma forma oral, ¿no? Yo, cuando nací, dentro del horóscopo tibetano, yo nací en el año del cerdo. Eso es lo que él dice. Bueno, hoy qué vamos a ver. Menú para hoy. Porque aparte del programa del día pasado que os dije que me gustaba, también veo otros relacionados con la cocina y todo eso. Entonces hablan mucho del menú. Entonces tenemos los engaños en general, que los vamos a ver ahora, eso sería un entrante, unos trocitos de karma, porque a ver, el karma es súper complicado explicarlo, y con unos trocitos vamos más que apañados, y eso podría ser pues casi el primer plato, el segundo serían los 12 vínculos, y el postre las 4 características de la verdad del origen del sufrimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos para allá. Engaños y emociones aflictivas igual al cerdo, la ignorancia como causa primaria. Y ahora tenemos que ver qué es un engaño. Y en el budismo se dan casi todas las nociones o tópicos tienen como una definición, casi todos, ¿no? Es cuestión de encontrarlas. Yo aquí me he apuntado una que me parece buena y es la de Asanga, que es un autor del que luego también comentaré algo. Asanga describe un engaño, y eso lo sabéis, como algo, lo dice, es un fenómeno que cuando aparece tiene un carácter perturbador y altera tu continuo mental. Lo repito, fenómeno que tiene un carácter perturbador cuando aparece, cuando se nos presenta, y que altera nuestra mente. Y pone un adjetivo. Altera nuestra mente notablemente. O sea, no la altera... En primaria se llama... antes las notas se daban, ahora el progreso adecuadamente, etcétera. Pero antes habían como divisiones. Suficiente, notable, sobresaliente. Notablemente significa que no te deja impasible, que lo notas. Y tenemos que poner un ejemplo de un engaño, porque diré, bueno, a ver, los engaños, pero ¿cuáles son los engaños? Pues podemos poner como ejemplo, que este sí que nos altera notablemente, el engaño del enfado o del odio, ¿vale? Nos cambia la cara. A la gente no le gusta ver cuando estás enfadado. No piensas bien. Y muchas más cosas. El enfado o el odio tiene muchísimas desventajas. Vale. Y ahora nos vamos a ver cuántos engaños tenemos, cuántos engaños hay. En la filosofía budista hay muchísimos engaños, pero si siempre se resumen de alguna manera para hacerlos más manejables, para que los podamos identificar y los podamos controlar. Entonces tendríamos, en principio tendríamos una división en 3, en 6 y en 20. Una división en 3 sería, los engaños más importantes serían el apego, que sería el gallo, el odio, que sería la serpiente, y la ignorancia, que sería el cerdo. Y los tres, cuando veáis, si no lo habéis visto, la rueda de la vida, veréis que los tres están entrelazados. El cerdo le muerde a la serpiente al gallo, digamos que están intercomunicados. Esos serían... una división en 3. Apego, odio, ignorancia. Si nombramos 6 engaños, tendríamos apego, odio, ignorancia. Tenemos que añadirle orgullo, duda,
la duda aflictiva, que luego la veremos, y visiones erróneas. Y tenemos seis, ¿de acuerdo? El más importante de todos es el de la ignorancia. Y si decimos 20, sería, voy a intentar decirlo rápido, porque si no es, bueno, o despacito, tendría, los 20 serían. Mejor despacito. Sí, pero vosotros no lo anotéis, vosotros los contáis. Si me salen bien, es un ofrecimiento al maestro. Si no me salen, necesito estudiar más. Porque esto es un tema que yo tengo pendiente conmigo mismo de hace tiempo. Entonces tendríamos arrogancia, avaricia, beligerancia, desvergüenza, malevolencia, envidia y pereza. Luego tenemos falta de introspección, distracción, desconsideración. Repito este grupo, es un grupo de cuatro. Falta de introspección o ausencia de introspección, desconsideración, distracción y excitación. Luego tenemos otro grupo de cuatro, disimulo, engaño, letargo y olvido. Ahora vienen dos, encubrimiento y resentimiento. Ahora vienen otros dos, falta de fe y falta de escrupulosidad. Y ahora viene el último, rencor. Me han salido los 20 y eso es un ofrecimiento al maestro. Yo tenía ganas de decirlos, a ver, no para exhibirme aquí ante vosotros, que no es el caso, pero cuando hicimos el programa básico la vez pasada ya me quedé con ganas de aprenderlo, porque este, cuando dicen, ay, 20 engaños, a ver quién se lo sabe y tal, pues siempre estaba la cosa entre nosotros, ¿no?, entre los estudiantes, y se pueden aprender, pero yo en ese momento no fui capaz. Y claro, es cuestión de buscar una forma, una didáctica, ¿no? ¿Y qué valor tiene aprenderlo? Pues seguramente, iba a decir ninguno, ¿no? Porque, bueno, pues se me van a olvidar seguramente. Pero es con la finalidad de reconocerlos. Si tú reconoces, estos son 20 engaños secundarios. Están los 6 engaños primarios o principales, ya tenemos 26. Y estos son nuestros enemigos. No Donald Trump u otro personaje político, sino estos, los 26 engaños. Los otros son, todos son secundarios y accesorios. Estos son los más importantes. Luego, si tienes estos 26, le añades 11, que son los virtuosos, te sale una cantidad que no sé cuál es. Si luego le añades los 5 factores determinantes y los 5 factores omnipresentes y los 4 variables, tienes los 51 factores mentales, que también es un dentro del budismo es un, digamos, una categoría, ¿no?, que interesa de alguna forma manejar. Y son 20, ¿vale? Son complicados, pero también hay 11 factores mentales virtuosos que eso se verá en su momento. Nosotros en el programa básico lo vemos en el LORIG y 11 factores mentales virtuosos yo creo que sí que son más susceptibles de aprenderlo, porque, a ver, al final mucha gente se sabe la alineación del Valencia. Son 11 jugadores. Pues es cuestión de cambiarlo, además con el agravante de que de un año a otro los cambian, te venden a los mejores, luego vienen otros, al final nunca sabes cuáles son. Y aquí estos 11 factores mentales virtuosos siempre son los mismos. Y los 20 también. Más cosas. ¿Para qué nos interesa conocer los engaños? ¿Para qué nos interesa conocer a nuestros enemigos? Pues para intentar dominarlos. Y luego hablaremos un poco de la forma de enfrentarse a los engaños, que hay como dos maneras, ¿no?, para que vosotros elijáis la que creáis mejor. Y si los conoces, si los identificas, luego el objetivo es poder refrenarlos, poder, digamos, apaciguarlos, que no te afecten tanto. Enfrentarte a ellos de alguna forma, pero de una forma o de una manera, entre comillas, inteligente. Y ahora, si queréis, vamos a ver de una forma sencilla los engaños más importantes. Los 20 no, ¿eh? Eso ya se dejan fuera. Y ahora nos quedamos con los más importantes. El primero sería el apego.
no sé qué otra cosa, qué otro adjetivo poner, a veces también se llama deseo, pero bueno, como hay deseo que también puede ser deseo virtuoso, pues aquí apego en el sentido de engaño, o sea que tu mente, en el momento en que aparece, tu mente se intranquiliza. Y eso en las rebajas pasa un montón, un montón. Yo ya no voy, pero le dejo el encargo a mi mujer y ella es la que lo sufre. Vale, es un factor mental que percibe una cosa que puede ser externa o interna a nosotros y la considera hermosa o atractiva. Y este es el considerarla hermosa o atractiva o agradable, es lo que le da, el matiz al apego. Y a veces se pone el ejemplo de que el apego es como una mancha de aceite, por lo difícil que es de limpiar. O sea, el apego siempre está ahí con nosotros, la mente se altera y, bueno, luego no es tan fácil controlarlo. Y si os fijáis, decimos apego, también hemos dicho que podría ser deseo, y si nos fijamos, dentro de la filosofía budista, nosotros estamos en un reino que se llama reino del deseo. Hay dos reinos más, que es el de la forma y sin forma, pero nosotros estamos en el reino del deseo, o sea que estamos en el lugar apropiado para que el apego se manifieste. Y si os fijáis en la... Bueno, digo cosas diferentes a o paralelas a lo de las enseñanzas, porque tampoco yo tengo tanto dominio con las enseñanzas como para hablar exclusivamente de temas de enseñanza, pero intento coordinarlo con las cosas que nosotros estamos viendo habitualmente en la vida. Las empresas de publicidad, ¿qué es lo que hacen? Pues para mí lo tienen muy fácil, y claro, hay spots publicitarios que son muy buenos, otros peores, pero lo tienen muy fácil porque ellas lo que intentan es excitar los sentidos. Dicho de así una forma breve, es lo que hacen, ¿no? Ahora con la imagen y con el sonido. Ahora con la imagen y con el sonido. Y dentro de poco con el olor. Porque ya tienen ahí como una especie de impresoras que emiten aromas, ¿vale? Entonces, claro, el problema es, por ejemplo, estás en un cine y quieren, yo qué sé, en un bosque, y quieren que salga el aroma de, yo qué sé, del eucalipto, ¿no? Eso lo tienen ya logrado, pero luego, ¿cómo quitarlo para que poner otro aroma? ¿Me explico? El combinar ese tipo de cosas. Pero los que sois más jóvenes lo veréis, lo de los aromas, veremos la tele, imagen, sonido y olor. ¿Cómo se controla el apego? Pues la filosofía budista te dice, viendo sus cualidades negativas, que todas las cosas las tienen, todas las cosas tienen cualidades negativas. Lo que pasa es que con el apego valoramos lo positivo y descartamos o nos olvidamos de lo negativo. Entonces, esa es una forma de enfrentarse al apego. Nos vamos al siguiente, el enfado. Definición es una intención de malicia con relación a los seres, al sufrimiento o a los fenómenos, y nos lleva, la función del enfado es llevarnos a conductas erróneas. Y a veces se explica el enfado como que es uno de los peores engaños, y posiblemente lo sea, porque, ¿cómo decirlo? Por decirlo de una forma rápida y breve, es un ladrón, el enfado es un ladrón de méritos. Nosotros en el budismo, los practicantes budistas, intentamos conseguir acumular méritos, acciones virtuosas, es eso, acciones virtuosas, méritos, pero llega el enfado y las roba, nos las quita todas. Nos hará sufrir en la vida futura. El enfado, digamos, un enfado permanente en una persona, le incapacita o le perturba el sueño, la tranquilidad mental, el dormir bien, etcétera, etcétera. O sea que tiene también efectos psicosomáticos, ¿no? Con el enfado uno, su salud se perjudica. Y luego lo que decíamos antes, que uno no es capaz de pensar, no piensas bien, te ganan los demás con el pensamiento, ¿no? Si el otro está sereno, te gana, porque tú, parte de tu sangre, por decirlo de una forma sencilla, cuando hay una reacción así, pues el cuerpo es sano y, digamos, la sangre está repartida por todo el cuerpo, ¿no? Porque con el enfado, más que nada, a veces también tienes que estar preparado para salir corriendo, ¿no? Que eso es ontogenéticamente, como se dice, a lo largo de la historia, esa es la función del odio y el enfado, prepararte para
enfrentarte a una emergencia. Entonces, la sangre no está toda en el cerebro, por decirlo así. Más cosas. Luego, todos los engaños tienen una cuestión también negativa, y es que te dejan una impronta, que es una familiaridad a seguir cometiéndolo. Y eso es una repercusión también negativa. ¿Cómo? Y no digo más cosas del enfado porque hay muchísimas más, pero el sería uno de los engaños a intentar controlar en primer lugar. ¿Cómo nos enfrentamos al enfado? Pues lo mismo que hemos visto antes, viendo sus cualidades negativas. ¿Hay algún antídoto en especial para el enfado? Hay uno, como mínimo uno, la paciencia. Ese es el antídoto perfecto para el enfado. Antídoto perfecto en este contexto, porque luego el antídoto perfecto para todos los engaños, el mejor, es erradicar la ignorancia, que se consigue con la realización directa de la vacuidad, pero esas son palabras mayores para nosotros. Nosotros nos tenemos que quedar ahora un poco en la lucha un poco más soterrada, y sería a través de la paciencia. Si alguien quiere saber qué es la paciencia, cómo se cultiva, cómo se desarrolla, tiene que irse al capítulo sexto del Bodhisattva Charyavatara. Y ahí hay más de 180 versos que te explican todo lo relacionado con la paciencia. Todo. Y son cosas que uno debe conocer, o deberíamos de conocer de la mejor forma posible. El enfado es tan importante que cualquier avance que logremos en relación a él ya es muy importante. Por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo. Yo tengo un enfado por día. Al mes tiene 30 días, son 30 enfados, ¿no? Si soy capaz de un día no enfadarme, son 29 días con enfado y uno sin enfado. Ese pequeño logro lo hemos de considerar como muy importante. Cualquier pequeño logro en relación con los enfados es muy importante. Dejamos el día y ahora nos vamos al tiempo. Si un enfado te dura, por ejemplo, 10 minutos y lo puedes acortar uno, diré, bueno, pues tampoco es tanto. 9 minutos enfadado, ha ganado uno. Pero ese minuto es muy importante. Porque en esa inercia de ir rebajándolo o disminuyéndolo, al final puedes intentar enfrentarte a él con más soltura o hacerle de alguna manera cara, ¿no? Tenemos que pensar también que los enfados nos han acompañado a nosotros desde tiempo inmemorial. En el budismo se utiliza una franja de espacio, de tiempo, perdón, para indicar que que hay mucho tiempo, ¿no? Nosotros decimos un siglo. Aparte del siglo, ¿qué hay más? Un siglo son 100 años, ¿no? ¿Y qué medida de tiempo hay más larga que el siglo? Mil años, ¿no? Bueno, pues el león le gana. El león es muchísimo más espacio de tiempo. Es muchísimo más espacio de tiempo. Pues los engaños han estado todo ese tiempo con nosotros. Entonces, no es muy práctico pensar que si nos vamos a enfrentar a los engaños, los vamos a vencer así por una tontería más, por nuestra cara bonita, ¿no? No puede ser, no puede ser. Luego, hay un ejemplo de Gesela que a mí me gustó mucho, y es si queremos rebajar el funcionamiento de los engaños, pues bueno, pues nos vamos a enfadar, pero es siempre hacer lo que hace un niño pequeño cuando estaba aprendiendo a andar, que se cae y se levanta. ¿Vale? Pues siempre lo mismo, te has enfadado, vale, pero por lo menos ahora ya lo reconoces, por lo menos ahora ya sabes que el enfado es un engaño muy negativo, lo tienes en cuenta, intenta de alguna forma purificarlo, etcétera, etcétera. Todo eso ya son avances. Y si os fijáis en un niño pequeñito que está aprendiendo a andar, ellos cuando se caen, su cara es ecuánime, no notan malestar. Y ahora, como llevan el paquete, que se caen al suelo y no notan nada, pues mucho mejor, caen en blandito, ¿no? Pero no, esto es broma, pero lo otro es de verdad. Su cara no cambia, o sea, lo hacen de forma instintiva, natural, se levantan otra vez y no pasa nada, ¿no? No se quedan, ay, pues yo me he vuelto a enfadar, o fíjate, pues yo no voy avanzando, no voy a ser capaz, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, y ahora hemos visto el apego
hemos visto el apego y el enfado. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Vale, y tengo dos adjetivos. Uno sería separar y otro sería unir. Y tenemos que asociarlos con estos dos engaños. Si digo enfado, ¿qué sería? ¿Separar o unir? Separar. Vale. Y el otro, que me queda otro más, ¿no? Y el apego, si digo apego, sería unir, ¿no? Porque el apego nos conecta con el objeto, que es lo que queremos, ¿no? Es un... tú ves algo agradable y entonces intentas conseguirlo, intentas acercarte a él. Y para el odio o el enfado es lo contrario, intentas separar, ¿no? Que lo que yo hago cuando veo a un, entre comillas, enemigo por la calle, si lo veo, me cojo otra calle, ¡bum!, y me voy por otro sitio, ¿no? Es una forma de separarte de esa situación. Vale, nos vamos al siguiente, que sería el orgullo. El orgullo, todos sabemos lo que son estos engaños de alguna manera, pero aquí en el budismo lo bueno que tienen en la filosofía budista es que te lo desmenuzan, te lo aclaran, te dicen cuál es la forma de combatirlo, las repercusiones que va a tener, etcétera, etcétera. El orgullo es un engreimiento de la mente y es una... en el momento en que aparece el orgullo tenemos la base para sufrir. Se dividen ahí, para que fijaros con qué tipo de detalle entran en su explicación, porque te dicen, vale, esto es el orgullo, vale, estamos de acuerdo, pero ahora dicen, hay 7 tipos de orgullo y te los especifican, cada uno con su definición y su ejemplo. Y yo solo me he quedado con uno, que es el que llaman orgullo más allá del orgullo, orgullo más allá del orgullo, que sería reconocer que, por ejemplo, hay una persona que tiene más cualidades que tú, pero aún así tú te consideras superior a él, ¿vale? O sea, reconoces que el otro es superior a ti o la otra, pero aún así tú te consideras superior. Ese es el orgullo más allá del orgullo, ¿vale? Parece una cosa así fuera de lógica, pero os aseguro que habrá personas que estarán implicadas con ese tipo de orgullo. ¿Qué pasa con el orgullo? Pues que oscurecen los logros espirituales. Porque claro, si tú lo sabes todo, pues ¿para qué vas a ir a escuchar unas enseñanzas? ¿Para qué te vas a leer un libro para que puedas reflexionar y conocer más? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese es el inconveniente del orgullo. ¿Cómo se combate? Pues dándote cuenta de todo lo que no conoces. Y os aseguro que en la filosofía budista hay miles de clasificaciones para que el orgullo no te entre, porque aunque te hayas aprendido una cosita, pues siempre habrán infinidad de cosas por conocer. Las postraciones también son buenas para el orgullo. Vale, y nos vamos a la ignorancia. Y este sería, hemos dicho que lo hemos asociado al cerdo, ignorancia, y en el contexto del por conectarlo con algo del castellano o del español, y la obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, cuando Sancho se encontraba con un obstáculo, decía, con la iglesia hemos topado, ¿no? Pues aquí, con los engaños, como te encuentres con la ignorancia te has topado y va a ser difícil salir de ahí. O sea, que se nos viene una buena con la ignorancia. Hay muchas formas de definirlas. Por ejemplo, tengo una aquí, que la voy a leer, que dice, es un factor mental que desconoce. Porque normalmente, si tú quieres resumir la ignorancia, es no saber, falta de conocimiento con relación a algo, ¿vale? Entonces, tenemos, por una parte, y ahora nombro un poquito de ellos, tenemos Vasubandhu y Asanga, que son dos hermanos, cada uno representa una escuela budista. Ellos la ignorancia la achacan, la llevan al lugar de un factor mental que desconoce. Y en cambio, Dharmakirti, que es otro autor, otro representante también de otra escuela budista, dice que no es solo eso, sino que la ignorancia tiene también... la ignorancia no es solo, digamos, un aspecto pasivo de no saber, no conocer, sino que también tiene un aspecto activo, que sería el percibir las cosas de manera equivocada. Digamos que percibimos los fenómenos, pero hay como algo interno que lo lleva a la propia ignorancia, que nos hace percibirla de manera errónea.
Vasubandhu, Asanga y Dharmakirti. Vasubandhu es el exponente de una escuela budista. El Vasubandhu ha pasado por casi todas las escuelas. Él al principio era un exponente de la primera escuela budista, que se llama Vaivarshika, luego de la escuela Sautántrica también, y luego su hermano, que era de la escuela Chitamatra, una escuela un poquito por arriba, en el sentido de que no de superior, sino que está un poquito por arriba, sí, no sé cómo decirlo, pues él lo llevó luego a la escuela Chitamatra, de la escuela Vaivarshika y Sautántrica a la Chitamatra. Y Dharmakirti es uno de los autores a los que se les debe un poco, por ejemplo, todo lo relacionado con lo que nosotros en el budismo llamamos mente y cognición, que es la psicología budista, es eso, mente y cognición, lo rig. Y es uno de los autores que tiene ha hecho la aportación, que por cierto es compartida con todas las escuelas, de todo lo relacionado con las divisiones de las mentes. División de la mente en 7, división de la mente en... ¿Cuántas más, Yari? En 2, en grupos de 2, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese es Dharmakirti. Si se resume también la ignorancia mucho, también se dice, en el contexto budista se dice que la ignorancia puede ser de dos tipos. La ignorancia en relación a la ley de causa y efecto, o la ley del karma, esa es una ignorancia, y esa, por esa ignorancia los seres van a renacer en los reinos inferiores, porque claro, si tú no sigues la ley de karma y efecto, no acumulas acciones virtuosas, solo acumulas acciones negativas y la consecuencia será esa. Y también una ignorancia en relación a la vacuidad. Esas son, resumiéndolo mucho, los dos tipos de ignorancia. Y aquí tengo una relación que os quiero leer, porque creo que es interesante, que dice: de la ignorancia surgen los engaños. De los engaños surgen las acciones contaminadas o las acciones negativas, y de las acciones negativas, sufrimiento. Como veis, el cerdo es el culpable de todo. Engaños nos traen engaños, los engaños nos traen, nos implicamos en acciones negativas, y de las acciones negativas la consecuencia son los sufrimientos. Y además, la ignorancia es el primer vínculo de los 12 vínculos de originación dependiente, que es lo que vamos a ver ahora dentro de poquito. Todo lo que dices es muy importante y vas muy a prisa. Sí, pues, cuando voy a prisa es porque estoy nervioso. Es que quiero acabar antes de las 9, o sea, es por eso. Vale. Pero bueno, aquí se trata únicamente de escuchar, que se nos vaya quedando algo de... los engaños, cuál es el más importante, sus características, pero tampoco se trata de entrar en más detalles. Y dentro de los 12 vínculos de la originación dependiente, hemos dicho que la ignorancia es el primero, ¿vale? La representada por el cerdo. ¿Cómo se corrige la ignorancia? Pues muy fácil, con la sabiduría. Eso es una respuesta fácil de decir, pero si tenemos el cerdo delante... Yo lo que haría con él es no darle de comer. Lo mataría de hambre. Y no es fácil, porque toda la presión social, todo nuestro contexto, muchas veces está encaminada hacia la ignorancia. La fuente de la ignorancia son muchísimas. O dicho de otra manera, el cerdo tiene muchos sitios a donde acudir. Tú no le darás de comer, pero él se buscará otro sitio, otro lugar. Tenía un ejemplo, porque yo me acuerdo de pequeño, cuando estaba en mi pueblo de la Vega Baja del Segura, que se llama Jacarilla, y claro, yo ya tengo mis años, y claro, en aquella época las granjas aún no se tenía la visión de que los animales estaban en casa, por decirlo rápido, ¿no? ¿Me explico? En un sitio así separado, yo no sé en Inglaterra, pero aquí en España te estoy hablando de hace muchos años, yo era pequeño, ¿vale? Y en muchas casas estaban los animales en casa. Y sí que tengo la imagen, en concreto con la del cerdo, porque aquí en España lo del cerdo pues se lleva bastante. Y sí que tengo la imagen de que cuando tiene hambre es muy chillón, se ponían como locos, ¿no? Como locos. Y también tengo la imagen de cómo se le preparaba la comida. Se le ponía harina de salvado, que se llama... agua, luego se le echaban patatas o naranjas,
la verdad que, y tengo, son tonterías, ¿no? Pero yo tengo ese recuerdo de incluso un poco del aroma, ¿no? Porque olía bien. Y ellos se ponían frenéticos cuando tenían hambre, pero frenéticos. Y luego le echaban la comida así en una especie de, en un, ¿cómo se llama? Una canaleta, ¿no? Entonces iba corriendo porque si no se mataban entre ellos a la hora de comer. Entonces, bueno, como iba corriendo la comida, pues entonces cada uno se ponía en su sitio y... O sea que no es tan fácil dejarlo de, o sea, dejar de darle la comida, ¿no? Porque, porque es complicado. Y tengo en la mente el griterío que montan, ¿no? Ahora en la granja pues ya está todo más automatizado y allí ya incluso le ponen música, me parece, y todo. Pero en aquella época sí, es curioso. Bueno, nos vamos a otro engaño, que es la duda. Y aquí nos referimos a una duda que llamamos aflictiva, porque también podría haber una duda, entre comillas, como positiva, por decirlo así. Y esta duda aflictiva es la que nos hace oscilar entre una cosa y otra. Tenía puesto titubear, pero es oscila. Entonces, oscila. Bueno, las cuatro nobles verdades serán verdad o no. La ley del karma, sí, todos los practicantes budistas te dicen que sí, que la ley del karma existe, pero tú, para tus adentros, ¿será verdad o no será verdad? Y eso es la duda. Esa es la característica de la duda. Y he dicho antes que puede haber algún tipo de duda positiva en el sentido, aunque esta, la duda como engaño, se llama, por eso que es yo ahora que conozco un poquito más del Dharma, me fijo y la verdad es que tiene mucha razón, porque dice, tú le hablas de duda y él te dice, pero la duda aflictiva, y claro, tú le tienes que decir sí o no. Y claro, cuando hablamos de engaño es la duda aflictiva, porque, por ejemplo, si tú oyes por primera vez, y eso para escuchar por primera vez hablar de la vacuidad, pues lo más puedes leer algún libro, o lo mejor sería ir a un centro budista, y ahí aparecerá este concepto, que es un concepto diferente y es difícil de encontrarlo. Cuando tú oyes por primera vez hablar de la vacuidad, a lo mejor te entran dudas y dices, ¿eso de la vacuidad? Pues oye, pues a lo mejor puede ser, pues a lo mejor es verdad o no. Pero ya has dicho que puede ser verdad. Entonces, en base a esa duda, entre comillas, positiva, escuchas enseñanzas, si estás de acuerdo con ellas, te lo vas creyendo, las vas haciendo tuyas, sigues pensando en ellas, te sigues documentando, te sigues informando, y esa duda te puede llevar al final a lo que se llama un razonamiento o una inferencia lógica correcta. Digamos, es un conocimiento que tú poco a poco lo vas haciendo tuyo. Y esa es la base de una inferencia lógica. La inferencia lógica correcta es, o el pensamiento inferencial, es la base sobre la que luego surgirá la realización directa de la vacuidad, que eso ya son palabras mayores. De manera que hemos empezado con una duda, y en este caso es positiva. Pero cuando hablamos en general de dudas, siempre nos referimos a la negativa. ¿Cuándo se supera la duda? Pues se dice, en el contexto budista, se dice que se supera en la primera tierra, ¿vale? Hay 10 tierras o bhumis, tierras espirituales. De alguna forma, la sabiduría es solo una. Pero si la sabiduría en el continuo mental de un practicante se dividiese en trocitos, aparecerían 10. Entonces, en la primera tierra se elimina la duda, ¿vale? ¿En qué tierra estamos nosotros? Y esto es una idea para Paloma, y luego Paloma que se lo cuente a Steve cuando venga, porque ellos no solo ya manejan la cosa informática, sino que hacen aplicaciones que se llaman apps, ¿no? Y todo eso, vale. ¿Y si hicierais un mitad broma, mitad verdad, vale? Me tenéis que aguantar la mitad broma. ¿Si hicierais un GPS espiritual? Entonces tú lo abrirías, pero a mí me gusta el GPS porque yo llevo muchos años viviendo en Valencia y siempre que voy a un sitio así que no conozco me pierdo. Y ahora lo que hago es, digo, ¿voy a ir por esa calle? Pues no, voy por la contraria, porque a lo mejor así acierto, porque siempre que me dejo guiar por lo que es mi intuición, al final siempre, y ahora claro, en el GPS, pues la verdad es que es un, está muy bien porque te controla y te lleva al sitio, es uno de los avances increíbles, pero
el GPS espiritual, tú lo conectarías, esto son ideas, ¿vale? Tú te lo anotas, Paloma. Te lo anotas y entonces tú ya tienes elegida la voz del hombre o la mujer, ¿vale? Porque, claro. Y entonces te dice, te diría, estás en el samsara, ¿vale? Estás en el reino del deseo, ¿vale? Nos ha ubicado bien, ¿no? Y ahora te pregunta, y esto es importante, y luego pregunto a vosotros, ¿a dónde quieres ir? Os lo pregunto. Estamos en un GPS espiritual, ¿eh? No, vale, no, quiero ir a la calle Colón. No, 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 eso ya está el otro, el de Google y todo eso te lleva allí. ¿A dónde queréis ir? Decidme un destino. ¿A la iluminación? Vale. La mejor meta, a la iluminación. Entonces, en ese GPS, eso es lo que tenéis que hacer vosotros, hay que introducir todo el Lanrin allí. Entonces, tienes que pensar y reflexionar en impermanencia y muerte, sufrimientos del samsara. Entonces, tienes que ir poco a poco, claro. Entonces, pero igual que te aparece en el GPS clásico, te aparece primero tuerza a la derecha, luego anda, pues así. Es buena idea, ¿no? Vale. Podéis hablar con los de Google y también con los de Apple, esto porque ellos también tienen mapas, también tienen. Pero me parece que los de Google funcionan mejor, me parece, he oído yo decir. Y luego eso hay que tenerlo actualizado para que no os pase lo que le pasó a él también en mi pueblo, que han pasado muchas cosas, es muy pequeño, porque hay un pantano, ¿no? Ahora, antes no habían pantanos, pero ahora hay uno. Y entonces pasaba una carretera por debajo, una carretera local, pequeña, o sea, pequeñita. Y entonces, por ejemplo, tú querías ir de mi pueblo, Jacarilla, a, yo qué sé, Montesinos, que son pueblos de por allí, de esa zona. Entonces, si tú tenías un GPS antiguo, una vez que el pantano ya se cubrió de agua, entonces tú lo seguías y te llevaba por el pantano. Claro, la gente se paraba allí, oye, pues ahí está el agua. Menos mal, ¿no? Porque aún nos queda un poco de raciocinio, pues seguro que alguno, no, tú sigue, que es por ahí. Entonces pues sería un desastre. Entonces el mapa hay que tenerlo actualizado. Pero eso no es problema, porque aquí lo que hay que hacer en el budismo no cambia, siempre es igual. Perdonarme las tonterías, porque si no, yo no puedo continuar así tan siguiéndome las enseñanzas, porque yo no tengo dominio de todo esto, tanto como se necesitaría. Ojalá venga a que se la haga lo antes posible. Y seguimos. Visiones erróneas. Vale. Y porque a veces se dicen, hay seis engaños, pero luego el seis engaños raíces, pero a veces también se dicen que se pueden subdividir en 10. Las vamos a ver estas de una forma más rápida. Si las visiones erróneas se subdividiesen, aparecerían 5. Y las voy a nombrar. La visión del conjunto transitorio. Yagi tiene otro nombre que está en el Lanrin, que también es bonito decirlo así, pero la visión del conjunto transitorio, este es el engaño mayor, la ignorancia peor, el primer vínculo de los 12 vínculos de originación dependiente. Se refiere a esta, a la visión del conjunto transitorio. Y es que tenemos, dicen conjunto, ¿qué es conjunto? Unión. ¿Unión de qué? De agregados. Los agregados son 5, pues tenemos ese conjunto que son transitorios. Transitorios quiere decir impermanentes, que cambian, que perecen, que no van a durar siempre. Y en base a eso nosotros consideramos que nosotros tenemos un yo, porque todos pensamos que tenemos un yo que es independiente de esos agregados. Y esa es la ignorancia básica. En base a eso, nos separamos de los demás, pensamos que nosotros somos mejores, yo tengo derecho a todo, los demás no, los demás que se apañen. Entonces, nos implicamos en acciones negativas y esas acciones negativas se depositan en la conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, recibiremos sufrimiento. Eso es la visión del conjunto transitorio. La visión que se aferra a un extremo es considerar que estos agregados que tenemos, que son 5, los consideramos o bien que duran siempre, y eso es el eternalismo, eso es ya dentro del contexto un poquito más filosófico, eternalismo, que es estos agregados nos van a durar siempre, y ahí tenemos que poner, porque claro, nosotros somos practicantes budistas y a lo mejor decimos, no, yo no creo eso, pero la mayoría de la gente piensa que dentro de sí hay una especie de alma, Atman, que llaman los hindúes, algo, porque luego te justifican y te dicen, a ver, tú cuando mueras, algo tiene que irse a otra vida para que luego sea, digamos, tú las acciones buenas o positivas o negativas que has acumulado luego se manifiesten. Entonces, muchos lo consideran que hay algo ahí, digamos, eterno.
Eso son, por un lado, es una corriente, y la otra corriente es el nihilismo. Nada existe. Los agregados, en el momento de morir, desaparecen. También eso lo piensa mucha gente. Yo, cuando me muera, yo sé que no, yo, se acaba todo, se acaba mi sufrimiento y ya está, ¿vale? Esa es la visión que se aferra a un extremo. Luego, otra visión, y esta es la tercera, considerar tu propia visión o una de las visiones anteriores, el eternalismo o el nihilismo, considerarla como suprema. Y entonces dices, sí, yo considero que la visión en que cree que hay algo en mí que no se pierde, pues para mí eso es lo mejor. O al contrario, tú, te puede decir un nihilista, tú, sí, vale, has leído mucho sobre budismo, filosofía budista, todo lo que tú quieras, pero yo sé que cuando me muera yo no va a pasar nada más. Esa sería la considerar, en este caso, la visión nihilista como suprema. La siguiente, considerar éticas y modos de comportamiento que son erróneos, considerarlos como correctos. Y aquí hay muchos ejemplos, pero muchísimos, en casi todas las tradiciones religiosas tienen, y en Gesela siempre nos habla de India, ¿no? Personas que hacen auténticas, ¿cómo decir?, padecen auténticos sufrimientos pensando, porque claro, todo lo hacen pensando en que con eso van a alcanzar la liberación, ¿no? O para ellos iluminación, para nosotros liberación. Y en el, y no lo voy a nombrar, pero en el Islam, en sobre todo en, porque el Islam es muy, es una religión muy, muy, muy amplia, ¿no? Pero siempre hay algunas facciones que consideran, digamos, se apropian de determinadas informaciones y la llevan a un grado extremo, ¿no? Y Asanga dice, con relación a estas visiones, no, perdón, con relación a las éticas y modos de comportamiento que son incorrectas, considerarlos como correctos, dice Asanga, y esto me ha gustado mucho, dice, su función es, sirve de base para una fatiga inútil. ¿Vale? Fatiga inútil, ¿no? El decir, sí, tú harás lo que quieras, pero si eso es erróneo, pues no te va a servir. Y luego la última. José, ¿te importaría esta? Es que no te la acabo de coger. Éticas y modos de comportamiento que tú consideras que son incorrectos, tú los consideras como correctos. Entonces te implicas en ellos, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo qué sé. Es decir, yo qué sé, pues. Sí, matar animales para luego quedarte con la piel y sentarte en la piel del animal, porque así se va a transferir a ti, vas a recibir esa energía de ese animal, todo eso. Y entonces estás haciendo una acción negativa, como es matar a un ser vivo, con la intención de tú lograr un objetivo, entre comillas, superior, ¿vale? Y luego la visión errónea, que si se resume mucho siempre es, la visión errónea es en relación a no creer en la ley de causa y efecto, no creer en la vacuidad, no creer en las cuatro nobles verdades. Vosotros esta visión errónea en relación con las cuatro nobles verdades no lo tenéis, porque habéis venido a lo de las cuatro nobles verdades. O sea que vosotros sí que de esa visión errónea estáis libres. Es broma también. ¿Y esta visión cómo se define? Visión errónea. ¿Visión errónea? Sí, visión errónea. Pero es que, como dice, visión errónea de la primera y luego de la otra. Sí. Sí, se resumen. Y de hecho es la más importante, porque si te dicen, la ignorancia tú la puedes resumir diciendo, es una ignorancia en relación a el no creer en las cuatro nobles verdades, no creer en la ley del karma, no creer en la vacuidad, etcétera, etcétera. O sea que se resumirían con ella. Es importante esta, la visión errónea. Luego, otra forma de dividir la ignorancia es ignorancia innata y adquirida. Y aquí voy a ir ya un poquito más rápido. Ignorancia innata es la que tenemos de una forma casi sin pensarlo, ¿no? Ya tenemos por el hecho de haber estado tan familiarizado con los engaños, tenemos esta ignorancia innata, ¿no? Que nos aparece de forma normal, ¿no? Y un ejemplo, pues vemos los fenómenos y le añadimos, los vemos y al instante vemos que tienen que son permanentes, que no dependen de nada. Eso se debe a la ignorancia innata.
y es una cosa, digamos, natural, es espontánea, no hay que hacer nada. Y luego está la ignorancia adquirida, que esta sí depende de los sistemas filosóficos y depende del medio en el que tú te encuentres, ¿no? Como por ejemplo, si no crees en vidas previas y futuras, pues esto se puede fomentar por la ignorancia adquirida. Y aquí yo me acuerdo también de joven, cuando habían canciones que decían «Solo se vive una vez». Y el estribillo era ese. Solo se vive". Bueno, yo no me acuerdo, porque yo para la canción no sirvo, ¿no? Pero ni lo voy a cantar, pero me acuerdo de esa canción porque se repetía muchísimo, ¿no? Entonces, tú te lo estás pasando bien, tal, estás bailando y sin pensar que es lo que tiene de dañino esta visión, la ignorancia adquirida, te va entrando, ¿no? De una forma pasiva, sin tú hacer nada, te entra. ¿Cuál es más difícil de eliminar? Pues, lógicamente, es más fácil de eliminar la visión adquirida, y se dice que los practicantes budistas van bien en su camino. O sea, si con el GPS espiritual han avanzado mucho o van avanzando mucho, pues entonces la visión adquirida pues se va perdiendo, ya no la tienen. Ahora, ¿qué queda? Queda la visión innata. Y esa sí que cuesta trabajo eliminar. Vale. Acabamos la parte de los engaños y ahora nos vamos al primer plato. Yo ya estoy ya sin hambre. No, pero nos queda el primer plato, el segundo y el postre. Primer plato sería la acción kármica. Y aquí sí, voy a leer algunas cositas, porque hablar del karma es muy complicado y muy difícil. Los propios maestros lo dicen. Es un terreno resbaladizo y con muchos conceptos y demás, pero también es un tema importante. Por poneros un ejemplo para que veamos la complejidad de la cosa, sería el karma en la filosofía budista, o dicho de otra forma, en el budismo todo obedece a causas y condiciones, todo. Por ejemplo, si tú ves cuando el pavo real se despliega sus plumas, con un montón de colores, ¿no? Si tú dices, yo quiero saber el color rojizo de esa pluma, que tiene otros muchos colores, ¿cuál es la causa de eso? Y a lo mejor un científico te dice, bueno, no, pues eso es de, como claro, esta ave viene del huevo, el huevo, pues se van remontando así, pero en la filosofía budista, el Buda sería capaz de decirte, hubo un momento en tal sitio, ese ser, quien fuese, realizó tal acción y la consecuencia de esa acción es el color ese, rojizo, en esa pluma. ¿Me explico? Hasta ahí se llega a la... Claro, llegar a entender todo eso y asumirlo, pues es lo complicado. En el budismo, aquí os tenéis que agarrar a la silla y al cojín, los que estéis sentados, yo también, porque esto para mí es complicado. En el budismo, en la filosofía budista se habla de... A veces se dice causa sustancial o causa y luego causa secundaria o condición, ¿vale? Eso serían, porque a veces se dice, esto se debe a causas y condiciones. Causa es la causa principal y las condiciones es lo que lleva aparejado, digamos lo que va al lado. Y siempre van juntas, que es también una cosa interesante, siempre van juntas. Porque claro, si tú tienes la causa principal pero no tienes las condiciones... Y aquí con el ejemplo de la semillita, que siempre se nos pone, pues es fácil de asociar. Tú tienes la semilla, pero si te falta el agua, el calor, la tierra, que son condiciones, pues al final no va a brotar nada, ¿no? Entonces todo eso va junto. Y hay otro ejemplo que también me gustó mucho de Geselab, cuando dice, porque a mí me impactó y me llamó la atención, y lo voy a repetir, porque él dice, si por ejemplo tu jefe te despide... Yo no hace mucho pensaba, si tuviese que poner causa principal y condición, diría, la causa principal es el jefe. Yo lo veía clarísimo. Pues en la filosofía budista dicen, no, no es el jefe. El jefe es la condición. ¿Vale? Entonces, la causa principal tiene que estar antes. Se ha realizado antes, en vidas previas, y ahora se reúnen las condiciones y una de las condiciones es el jefe. Y el jefe ese es el que te despide, sí. Yo iría directamente por el jefe, lo dejaría sin comer también, como al cerdo. Pero no, o sea, tengo que pensar, no, el jefe
digamos, un elemento que está aquí, es que colabora, pero la causa principal, y esto también es lo característico de la filosofía budista y también es importantísimo, se nos repite muchísimo, muchísimo, y todavía nos faltan más repeticiones, la causa principal, y ahora viene lo gordo, la hemos creado nosotros mismos. O sea, esa tendencia que tenemos a adjudicarlo todo al exterior, la culpa es de este, del otro, del tiempo, de lo que sea, pues la causa la hemos creado nosotros. Eso es una cosa que la puedes ver como negativa, pero también la puedes ver como positiva, porque si tú has creado esa causa, en este caso negativa, pues también puedes revertir el tema y crear de ahora en adelante solo causas positivas. Que es lo que hacía Atixa, uno de los pioneros en todo los escritos de Lanrin. Atixa, se dice, en el Lanrin se explica, en el de Pabón Karim Poché, se explica que él, cuando iba de un sitio a otro en Tíbet, iban con caballos y todo eso, y cuando él notaba que había cometido un engaño, se bajaba del caballo y hacía postraciones. Digamos, tenía, y por eso se le decía que era, digamos, a los maestros a veces se le representan con una frase, y a él se le representaba con la frase de el maestro del karma, ¿no? Porque personificaba el karma, ¿no? Él hacía una acción negativa, se bajaba del caballo, postraciones y ya está, ¿vale? Y os voy a decir una tontería, ¿vale? Si a nosotros nos pasara eso en nuestro contexto, nosotros vamos en coche, ¿no? Entonces nos tendríamos que bajar del coche y hacer postraciones. Pero, ¿qué nos pasaría si nos bajamos del coche? Que nos atropellan. Eso es lo que nos pasaría, ¿no? Entonces, por eso se dice también que ahora es tan difícil practicar el Dharma, ¿no? Luego, también Atixa llevaba a otra persona que siempre se metía con él, en fin, que era, o dicho de otra manera, que cualquier persona, entre comillas, normal, hubiese dicho, bueno, vete a tu sitio y déjame a mí en paz, porque, ¿vale? Porque era insoportable. Y lo llevaba justamente para practicar la paciencia, al que le incordiaba, ¿no? Ahora, si nosotros le decimos algo a nuestro jefe, pues imaginar lo que puede pasar, ¿no? No, el contexto es muy diferente. Luego, una cosa importante es que en el karma, cuando hablamos de karma, nos estamos refiriendo, y lo voy a resumir mucho, ¿vale? Cuando hablamos de karma, no nos referimos a la consecuencia de los actos, nos referimos a la intención o a la voluntad cuando hacemos algo. ¿Vale? ¿Me explico? El karma no es la consecuencia, el karma es la intención. A la hora de hacer algo, la intención con la que hacemos algo, que puede ser positiva, negativa o neutra. Eso es importante. Di. Sí, al final, porque al final no te la voy a responder, pero no, me tenéis que dejar, porque nos queda comida todavía y me estoy alargando. También se habla de karma contaminado y no contaminado. Karma contaminado, el de los seres ordinarios como nosotros. Karma no contaminado, el de los seres superiores, que son los que han realizado la vacuidad. Y también hablar de karma implica hablar de tres etapas o fases. Y esto vosotros lo conocéis bien, pero también es muy importante tenerlas en mente para luego intentar sabotear o meterse con los engaños. Si tenemos en cuenta estas tres fases, que sería la primera, la intención, por eso te dicen, intenta hacer algo pero que sea con una intención virtuosa, lo primero. Luego, y esto sería el auténtico karma, ¿no? La intención. La acción que en realidad hacemos y luego la finalización. Y digo que es importante tenerlas en mente porque ante un engaño pues lo podemos desactivar de alguna forma también con estas tres etapas. Por ejemplo, en la fase de la intención, bueno, si el engaño ya nos ha cubierto, ya nos ha dominado, pues ahí poco podemos hacer. Pero sí que podemos hacer que la acción derivada del engaño sea menor, su intensidad sea menor, y luego en la etapa de la finalización no alegrarte del engaño, al contrario, arrepentirte, etcétera. ¿Me explico? O sea que esas tres fases son buenas para lo positivo y también para contrarrestar lo negativo.
Y ahora una pregunta para vosotros, que no sé si tengo derecho a hacerla porque lo he explicado esto súper rápido, pero si decimos, ¿quién crea el karma? Y os voy a dar tres posibilidades, ¿el cuerpo, la palabra o la mente? La mente, porque decimos que el karma es intención. La intención no está en el cuerpo, la intención no está en el habla, la intención solo está en la mente, ¿vale? Esto es, sí que interesa que penséis en ello. El karma siempre es mental, la intención es mental. Más cosas. ¿Dónde se guarda el karma o dónde se guardan las impresiones kármicas? Y aquí cada escuela, esto es complejo, escuela budistas hay cuatro, que el próximo día, si no pasa nada, las veremos. Hay cuatro escuelas y cada una tiene como una interpretación de dónde se guarda el karma, ¿no? El sitio donde se guarda. La prasangika, que es la escuela, digamos, más elevada, dice que se guarda en lo que ellos llaman mero yo. No te dicen, se guarda en el yo, porque si dices, se guardan en el yo, enseguida tú asocias el yo, como existe permanentemente, pues ahí se guarda, pero allí se guardaría. Pero dicen, se guarda en el mero yo para indicar que incluso ese yo no existe tal y como nosotros pensamos que existe. Esto lo dejamos ahí porque no, pues es un poquito complicado. Por eso dicen mero yo, porque la palabra no está puesta ahí al azar, tiene un significado y es ese. Y ahora otra preguntita, ya dejamos el karma. Si nosotros experimentamos algo placentero o no placentero, ¿eso es karma? Parezco ya que se la no preguntando. Menos mal que yo tengo aquí la respuesta. Porque, ¿no? Si vas a un lugar y no te lo tienes todo anotado, luego porque te pones nervioso y luego ni tú mismo sabes qué. Y entonces te dice alguien esto y te dice otro lo contrario y al final tú no sabes. Bueno, vamos a dejarlo. No hay tiempo. ¿La experiencia de lo placentero y no placentero es karma? Sí. Es el resultado del karma. Ahí está. Ahí se nota la veteranía de Alfredo, la veteranía. Es el resultado. O sea, la respuesta sería no. Tú experimentas algo, vale, no hay duda, sí, puede ser positivo, puede ser placentero, pero eso es el resultado. Tú has creado la causa antes y eso sería lo que sería el karma. Segundo plato. 12 vínculos de originación dependiente. Están representados en una tanka, tiene una historia más extensa. Hubo un rey que le regaló a otro un regalo muy, muy, muy importante. El otro rey se sintió, ante ese regalo tan espectacular, se sintió un poco anonadado, no sabía cómo devolver el regalo. Se lo preguntó al Buda y le dijo, regálale la tanka, pero añádale esta cita, que la tiene Yari, ahí en la tarjetita. Comprometiéndote en esto y abandonando aquello, entra en la enseñanza del Buda. Como un elefante en una cabaña destruye el poder del Señor de la Muerte. Aquellos que con entera conciencia practican esa enseñanza disciplinaria abandonarán la rueda de los nacimientos, consiguiendo que el sufrimiento llegue a su fin. Buda. Vale, entonces son 12 vínculos. La historia es más larga y dice que ese rey que recibió la ofrenda luego se implicó en su estudio, en el estudio de la tanka y logró realizaciones. Y ahí se llama La Rueda de la Vida. Hay un librito del Dalai Lama que es el de donde yo he cogido, lo del cerdo, lo he cogido de allí, que se llama El Sentido de la Vida y ahí lo explica con mucho detalle. Y La Rueda de la Vida sirve para que nosotros entendamos cómo del origen del sufrimiento, que es donde estamos ahora estamos en el origen del sufrimiento, cómo del origen del sufrimiento pasamos al sufrimiento. Y se explica con 12 dibujitos o viñetas que las voy a nombrar solo. La ignorancia, aquí no es está la ignorancia por un lado,
como cerdo en un círculo central, pero luego a nivel de icono, luego se representa con un ciego. El ciego en el sentido de que él no sabe por dónde va, ignorancia. Además, es un ciego que lleva, se apoya en un bastón, y el bastón significa que esa ignorancia no tiene base, no tiene base válida. ¿Vale? Esa sería la primera. La formación kármica sería el alfarero, y eso también tiene mucho sentido, porque el alfarero, en el momento en que da vueltas al torno, el torno por la inercia sigue girando, y a eso se refiere se podría vincular con las impresiones kármicas que perduran. Luego viene la conciencia, que se representa con un mono, el nombre y la forma con una barca y personas dentro. Ya no me queda tiempo, lo siento. Los seis sentidos con seis ventanas, el contacto con una pareja besándose, la sensación con una flecha en el ojo, el apego con una persona bebiendo, porque él sabe que la bebida le sienta mal, que le engorda, pero aún así sigue bebiendo, eso es el apego. El aferramiento, mono cogiendo fruta, la existencia, una mujer embarazada, el nacimiento, mujer dando a luz, y el envejecimiento y muerte con una persona muerta. Y luego se hacen muchas divisiones, por ejemplo, hay una división muy buena que a mí me gusta, que dice, de tres que son engaños, salen dos que son karma, y de ahí salen siete que son sufrimientos. En total, siete y dos, nueve, y tres, doce, ¿no es eso? ¿Vale? Ahí están las 12 metidas. Pero bueno, si tenéis interés, tanto en el Lanrim de Pabongka Rinpoche como en este librito del Dalai Lama y en otros muchos sitios hay muchas explicaciones detalladas de la rueda de la vida. ¿Se puede salir de la rueda? Igual. ¿Se puede salir del samsara? Sí, porque en la misma tanka ahí tienes la parte... Es que con la derecha y la izquierda también me lío. O sea, sería en esta parte mía, que esto es la derecha, sería la izquierda. Hay un Buda señala la luna o el sol que te está indicando que... Pero en eso depende del tipo de imagen. A veces hay un Buda, a veces hay dos. Y lo originario era el Buda señalando la luna, que es como es posible lograr la liberación. ¿Vale? Así que se puede salir. Y se puede salir, lógicamente, empezando por abajo o empezando por arriba. Si eliminamos la ignorancia, al final tenemos que llegar a la ignorancia. Si la eliminamos, o sea, tienes que acabar con el cerdo, ¿vale? Pero si acabas con él, que es la ignorancia, pues entonces te liberas. Si notáis que estáis mareados alguna vez en vuestra vida, es debido a la rueda de esta rueda, a dar vueltas, ¿vale? Podéis ir al médico, te va a dar una cosa, tal, se te va a pasar pronto, pero el mareo te va a venir otra vez, ¿vale? Y nos vamos ya a las cuatro características del origen del sufrimiento, que son cuatro, pero son sencillas de explicar, más sencillas que la vez pasada. Son, el sufrimiento tiene una causa, que lo hemos dicho, no me voy a repetir, acordaos del animal, tiene un origen, que es lo mismo, el karma y los engaños, todo es lo mismo, por eso son fáciles de aprenderse estas. También se dice que tiene la característica de producción poderosa porque los engaños, el karma y los engaños, digamos, no están como elementos pasivos, sino que, digamos, ejercen mucho poder, mucha influencia. Y también son condición. Y eso lo tenemos que relacionar con el karma. Hemos dicho, en el karma hay causa principal y condiciones. Pues bien, los engaños son tanto causa principal como condición. Tenía más cosas preparadas, pero no me da tiempo de verdad y quiero a ver si podemos acabar antes. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo enfrentarse a los engaños? Hay como dos métodos. Uno, ir directo, porque si hemos dicho que la ignorancia es lo más importante, pues uno podría decir, pues yo me voy directo por la ignorancia y así voy directito y acabo antes. Ese es un método. Y el otro método es ir controlando las manifestaciones de los engaños o ir enfrentándose a los engaños, bien sean 3, 6, 20, los que queráis, de forma individual y poco a poco. A nosotros, que somos principiantes, se nos recomienda que empecemos por ahí, ir controlando las manifestaciones de los engaños, porque
la ignorancia básica de la que surge todo nuestro sufrimiento, solo la lograremos derrotar con la realización directa de la vacuidad. Y lograr la realización directa de la vacuidad no es una cosa fácil. De manera que el otro medio, y en eso están de acuerdo todos los maestros y todas las escuelas y todo el mundo, nosotros tenemos que ir poquito a poquito con los engaños, ¿vale? Con el enfado le aplicamos la paciencia, para el apego le aplicamos la fealdad de los objetos, etcétera, etcétera. Para el orgullo, pues darnos cuenta de que hay muchísimas cosas que no conocemos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y vamos a acabar ya. Entonces, voy a recoger otro consejo de Gesela, que él lo repite muchísimo, y es: a lo mejor habéis estado aquí y se os ha quedado algo, pero si no os ha quedado nada en la cabeza y a lo mejor estáis más liados que antes, lo cual es comprensible y la culpa es mía, porque yo eso lo entiendo, al final te puedes quedar con intentar ser mejor persona, que es lo que él siempre dice, ¿no? Vale, da igual que hayas entendido algo o no, intenta hoy mismo, mañana, intenta ser mejor persona. Y esto también es algo que encierra dentro de sí gran parte del significado de la práctica budista, porque aquí nos encontramos con muchísimas clasificaciones, definiciones, hay un contenido súper extenso, pero al final también tiene de bueno la filosofía budista que se resume en pequeñas cosas: renuncia, bodhicitta, vacuidad. ¿Que ves que eso es mucho? Pues te dicen, pues intenta ser mejor persona. Y ya con eso yo creo que uno ya se puede sentir satisfecho. Y no es fácil, pero esa es nuestra tarea y objetivo. Y te voy a dejar sin que preguntes, Yari, ¿no? Para el próximo día, ¿te parece? ¿Vale? ¿Vale? Porque son las 9 ya y quisiera acabar, ¿vale? Nos vamos a los ofrecimientos. A la dedicación. A ver, tenemos que irnos. Pepe, que tú eres el que controla esto. A ver, habíamos dicho que empezamos con el número 5. Sí, página 236. Nos vamos, página 236, verso 5, y luego nos vamos a la página anterior y luego nos pasamos al verso 2, 3 y 4. ¿Vale? ¿Ya lo podemos hacer? Vale. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Losan Drakpa resplandezcan para siempre. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino comente más y más. Así como el valeroso Manjushri Samantabhadra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo. Dedico estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor, por los victoriosos así ido de los tres tiempos, para poder realizar buenas acciones. Vale, lo dejamos aquí. Me he traído hoy el libro este para deciros algo y también se me ha olvidado, o sea que el próximo día me lo traeré. Ojalá que podáis venir, y si no podéis venir, pues os echaré en falta. Que todo vaya bien.